acá en la cocina de la familia Rodríguez, de la familia SB y sus aventuras, saludándolos una vez más a cada uno de ustedes, amigos y amigas, y gracias por vernos. Estamos muy contentos, así es que aquí vamos a pasar a Reina. Miren, aquí está ella con algo que quiere hacer este día. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Reina? Antes de todo, saluda a todos los amigos del canal. Hola, hola amigos, estoy contenta aquí de nuevo saludándoles, haciendo este otro video y pues quería saludarles a todos en diferentes lugares que nos están viendo y también a esos que no se han suscrito todavía, por favor suscríbanse ya que su suscripción nos ayudará bastante a nosotros para que podamos seguir adelante con nuestros videos también. Y fíjense de que ahora, sorpresa. ¿Saben quién llegó? ¡Alondra! Hoy vamos a hacer varias cosas, pero primero vamos a empezar con lo dulce, que va a ser fresas cubiertas en chocolate. Porque ahorita estoy en la universidad, pero hice bastante de estas fresas para mis compañeras de clase. Y entonces me encantó bastante. Entonces hoy vamos a hacer esto. Pero primero tenemos que lavarlas. Entonces, Alondra, cuando te fuiste a la universidad y por eso no has estado en los videos. Sí, no he tenido bastante tiempo para ir a venir a visitarlos, pero aquí estoy. Tuve mi spring break, le dicen. Entonces es el break de la primavera. Me dio una semana, entonces aproveché a venir hoy. Pues bienvenida aquí a la casa y bienvenida también al canal. Y ahora nos encuentras que son más seguidores. Quizás muchos no saben de ti. Ella es nuestra hija Alondra. Así es que ahí está. Mírenme, para todos los que tal vez no la conocen o no saben de ella. Aquí está, ¿verdad? Nos ha venido a visitar. Y ahora, pues, como ya les dijo, ella va a estar haciendo fresas con chocolate. Ok, entonces ahorita vamos a escoger las fresas más buenas. Entonces, a mí me gustan usar las más grandes porque son las más fáciles para cubrir el chocolate. Han sido pues le dejaron este palillo para que sea más fácil, pero las que yo cubrí en chocolate cuando estaba ahí en la universidad fue de que solo tenían esto. Miren, estas hojitas. Entonces, si no tienen esto, no hay que preocuparse porque también se puede usar estas hojitas. Entonces, estoy escogiendo las más grandes. Y las más bonitas porque son las que van a estar más ripe. ¿Cómo se dice? Madura. Ajá, madura. Qué grandes están estas fresas. No, mira. Van a quedar bien ricas. Mira, mira esta. Wow, está bien roja. ¿Qué? Vamos a ver. Qué rica. Esta. Sí. Creo que estas son las mejores. Pero estas las podemos dejar para otro día. Ok, entonces hoy que escogimos las mejores, lo que vamos a hacer es la vamos a lavar. Tienen que asegurarse de secarlas bien, que no vaya a haber nada de agua, porque eso puede afectar cómo el chocolate las puede cubrir. Entonces, lo que yo hago es agarro papel así y después las seco así, miren. Entonces ya cuando miro que el papel ya no sale muy mojado, ya sé que ya las puedo poner para otro plato. Me recuerdo que hice, creo que 28 de estas fresas cuando estaba haciendo para mis compañeros de clase. Pero este año no les hice nada. ¿Te ayuda a secar? Tiene que estar bien seca. Sí,
Bien, bien sequita. Pero, Alondra, ¿y estas fresas también se pueden dejar frisadas? También se pueden hacer así frisadas, ¿verdad? Para que agarren más, ¿no? Entonces, sí las puedes dejar así en la refrigeradora o frisarlas para que sí también. Pero siempre tienes que hacer este mismo proceso. Siempre secarlas, ¿verdad? Las puedes dejar, like, durante la noche. Ya en el próximo día, pues, ya cubrirlas con el chocolate. Pero casi no hay diferencia en que no las frices y que las frices, ¿verdad? Ya, no hay mucha diferencia. Lo único que, creo que la única diferencia más grande es cuando le estás poniendo el chocolate, como que se le pega más rápido. ¿Frizada? Porque, ya vamos a hablar del chocolate, pero el chocolate... es como que se hace como sólido después, pero se hace más rápido que se haga sólido cuando está algo frisada las fresas. Gracias, Alondra, por estar aquí con nosotros y dejar un tiempo para pasarla acá con la familia y también haciendo esto aquí para nuestro canal aquí, ya que esto tiene que ver con aventuras, así es que esta es una aventura, miren, amigos, aquí estando con Alondra, miren, haciendo estos. Y esto es bien divertido, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Cómo le llamaremos a estos? Son como, no son bocadillos, no. ¿Fresas con chocolate? Son como un postre. Es un postre. Sí. Y si tienen ahí alguna fiesta, algún evento que hagan, solo... pónganos un mensaje por allí, también se las hacemos. Ya, estas son galletas, todas las dulces. Ya, estas también abundan cuando hay bodas. Ya se hacen tu pedido con tiempo, ya se compran las fresas y se les hacen ahí. Oye, entonces ya para el chocolate, a mí me gusta agarrar estos que en la tienda se llaman chocolate wafers, pero son así, miren. Okay. Estos están hechos especialmente para este tipo de cosas porque es el tipo de forma que tienen es más fácil para que se derrita en el microwave o si la ponen en la estufa también. A mí me gusta hacerlo en el microwave, en microondas, porque es más fácil y más rápido. Entonces, yo lo que hago es los pongo en el microondas por 2 minutos. Lo saco y con una cuchara los mixeo. Y eso es el método de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Oye, bueno, miren, ya derretimos el chocolate. Entonces, hoy cuando ya miren está en esta consistencia, es cuando ya está listo para que ya lo podamos cubrir las fresas con el chocolate. Entonces, agarran la fresita y después le hacen así, miren. Y también con una cuchara pueden ir y cubrirle estas partecitas que tienen la hojita, miren. Porque esa parte es bien difícil de agarrar. Entonces yo lo que hago es con una cuchara voy y la cubro. Y no necesitan el gran montón de chocolate, solo con un poquito y ya. Miren. Si pueden, cuando compren, porque hay chocolate que está especialmente para este tipo de proceso. Típicamente el contenedor en el que están se puede usar para el microondas y entonces se queda un poquito mejor para meter las fresas. ¿Puedo hacer una, Alondra? Sí, por favor. Déjame ver. Entonces ya después se van a poner al freezer. Sí, ya después la ponemos en el freezer. Entonces miren cómo la está haciendo mi mamá. Ella no le da miedo. Ahí está.
Sin miedo al éxito, amigo. Así, miren, hasta mejores. ¿Eh? Ay, Dios. Ahí está. Y así para que se le salga todo el chocolate extra que tiene, mira. Ok, but you don't gotta shake like that. Entonces, en un plato con ese tipo de papel también es importante tener, porque así cuando las quitas, no se le van a pegar al plato. Entonces tiene que ser papel... Le dicen parchment paper. ¿En español, Reina? ¿Papel mantequilla o papel de qué? Bueno, papel de hornear, dice papel ahí. Papel para hornear. Y lo bueno que si este chocolate lo miran que se seca un poquito, de todas maneras lo pueden poner otros segunditos allí al microwave y se vuelve a ablandar de vuelta y ya puede continuar cubriendo su fresa. Fíjense que yo quiero hacer una así. Una otra voy a hacer una así, mira. Y agarré la más fea. Yeah. Pero es ok. So, aquí. Yeah. ¿Se pueden decorar también? Mira. Qué bonita. Va a quedar rica. Ok, miren, ya llegamos a la última fresa. Y esta, le pueden poner esta cosa también que es brilla. Es como, ¿qué es esto? Es como azúcar, ¿verdad? Uh-huh, azúcar con brilla. Puedes ponerla también así como hiciste con esta. ¿Sí? Oh, también. ¿También? ¿Pero sabes qué? Mira, aquí cayó un poco. Ok. Ok, voy a poner esta aquí, esta última. Si miran, bien cerquita, si miran aquí, ya se está solidificando. Entonces, ¿ya está qué? ¿Qué es esto? Sólido. Sólido. Oh, ya solidificándose. O ya se están poniendo, ya se está poniendo como... Duro, seco, ya se está secando y se está convirtiendo de nuevo en chocolate duro. Uh-huh. Bien. En su estado original. Uh-huh. Que estaba. Entonces, bien, hoy las podemos poner ya en el freezer. Ustedes tienen la opción de ponerlas en la refri o en el freezer. En la refri refrigeradora va a ser un poquito más lento el proceso. Nosotros porque somos un poquito impacientes. Lo vamos a poner en el freezer. Miren cómo quedaron las fresas hoy. Wow, qué ricas se ven. Ay, sí. Y miren, bien buenas. Vamos a hacer... vamos a ver si pasan la prueba. Rica. Mira qué bonitas quedan estas con... Con el chocolatito tan pegada y la gran gana de comer ya. Y... Vamos a tratar la ciudad. Mira, decoradita. Se ven bonitas. Tan buenas. Vas a comer tú, Reina. Ah, la que tú hiciste, que le pusiste desde... De esa decoración, mira. Y tú dices que, ¿cómo lo sentí? Tan duro. Es esto, mira. Por eso, esto es para decorarla. Pero muchas personas las prefieren solo así. Porque duro eso. Dura. Wow, entonces miren, aquí está ya lo que se hizo ya con las fresas bañadas con chocolate. Así que ya vieron el proceso, así es que gracias Alondra por hacernos este video mostrándonos y enseñándonos ahí cómo hacer
fresas con chocolate, donde ustedes pueden usarlas para en cualquier ocasión que ustedes quieran regalarle a alguien, invitar a alguien. Pueden hacer algo así, miren, lo pueden llevar para una ocasión especial. Así es que ahí están. Muy bien, entonces ahí con estas imágenes comiendo fresas con chocolate, nos despedimos. Hasta la vista, hasta un nuevo video. Bye bye. Bye bye.